Los terrenos no pasaron a la municipalidad en el momento que la municipalidad entregó a la Procuraduría General de la República unas 35 tareas de tierra que poseía en la comunidad de La Isleta. En ese momento yo entiendo que el ayuntamiento, siendo que se requería ese terreno con la intención de trasladar la fortaleza y los presos hacia allá, entiendo que el ayuntamiento debió haber patrocinado una permuta, entregarle al terreno de La Isleta, que era municipal, para que el terreno pasara al municipio. Pero nada, eso no se hizo. Por lo tanto, son terrenos del Estado Dominicano y nosotros como ciudadanos y como alcalde tenemos nuestro parecer. En primer lugar, el Consejo de Regidores está proponiendo un cabildo abierto para abrir el abanico y escuchar de la población cuáles son sus pareceres y tenerlo como récord, para fines de récord. Nosotros como alcalde entendemos, y esto lo hemos socializado con diferentes personalidades de Moca, incluyendo al sector que está asociado en el transporte interurbano, de que esos terrenos se debe construir, entre otras cosas, una parada de vehículos para el transporte interurbano. De esa manera descongestionamos la parte céntrica de Moca, el área del mercado viejo, del mercado nuevo, y también podemos entonces darle oportunidad a que se implementen rutas de transporte urbano que rápidamente traigan a las personas desde esa parada hacia el centro de la ciudad y viceversa. Dinamizamos un poco más la economía, damos oportunidades de empleo, pero sobre todo ayudamos a descongestionar a una ciudad que, como Moca, tiene calles estrechas y mucha circulación vehicular, sobre todo en los lugares donde se ubican los vehículos de transporte interurbano. Conocemos parcialmente la propuesta del senador. Sé que ha variado en algunos aspectos, porque incluía en un momento dado una plaza cultural, en el sentido de producción de artesanal, o una plaza artesanal sobre todo. Luego ese proyecto parece ser que los mismos beneficiarios, que son los que producen la muñeca sin rostro en Iguarito, parece que no estuvieron de acuerdo, ya que ellos prefieren una ubicación en la autopista Duarte. Sé que se habla de un centro tecnológico comunitario, el cual lo vemos bien. O sea, estamos de acuerdo que se hagan diferentes opciones, pero que participe la población, que ciertamente haya, se escuche la población para que se lleve a los estamentos correspondientes. No todo el mundo tiene la posibilidad, y el ayuntamiento tampoco, de decir yo prefiero esto y estoy en capacidad de hacerlo, porque quizás no tengamos los recursos suficientes. Pero sí, yo creo que se debe escuchar a la población para que sea un consenso de las fuerzas que se interesan en el desarrollo del municipio. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.